Jorge Alberto Martín Azueta, secretario general del ayuntamiento, hablará con el director de la Policía Municipal, Sergio Terrazas Montes, por las declaraciones que hiciera a los medios de comunicación al retar a la delincuencia. Dijo que la confrontación no es la manera de hacerle frente a los delincuentes, porque la violencia solo genera más violencia, sino por el contrario, hay que controlarlos con otros métodos. Esa declaración está muy mal porque a la delincuencia no se le debe de retar, a la delincuencia se le debe de controlar, se debe de prevenir y se debe de trabajar con estrategias para poder combatir la delincuencia. No puede ser una delincuencia frontal porque la violencia genera violencia y lo que estamos tratando de prevenir nosotros es que haya violencia en la isla de Cozumel. Nuevamente te quiero comentar que la violencia no se arregla con violencia, la violencia se arregla con estrategias, con trabajo, con disminuir el índice de delincuencia, con detectar dónde están los centros rojos, dónde están lo malo que se está haciendo y tiene que ser un combate de estrategia, no puede ser un combate frontal porque se pondría en riesgo a la ciudadanía y se pondría en riesgo a la gente que vive en Cozumel. Supuesto que afecta a toda la ciudadanía porque nosotros vivimos aquí en la isla de Cozumel, es algo que nos impacta. Nosotros somos una ciudad muy tranquila, somos un pueblo muy calmado donde hemos evitado todo ese tipo de problemas que suceden en otros lugares muy cercanos aquí a la isla de Cozumel. Provisión Jorge Q, imágenes, William Wam.